algunas preguntas que es de gran ayuda para la elaboración del reglamento. Entonces tenemos la primera pregunta, lo cual es, ¿no? La pregunta dice, ¿qué responsabilidades a cada uno de las ODIs?
Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Ingeniero, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Ingeniero, muy buenas noches. ¿Me logra escuchar? Buenas noches, sí lo escucho. Buenas noches. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Kelly, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno-CIP. Bienvenidos al curso de Innovación y Sostenibilidad en los Biohuertos Familiares. El ponente a cargo del curso es el magíster José Francisco. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas. Y a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches, ingeniero Francisco. Muy buenas noches a todos. Bienvenido a esta actualización internacional sobre la innovación y sostenibilidad en los biohuertos. Colega, me gustaría que me dé pase para ir poniendo la presentación. Bienvenidos a todos y a todas a este taller internacional sobre innovación, sostenibilidad de los biohuertos familiares. Es importante que soliciten todo el material académico respecto a toda la temática fundamental, para que ustedes puedan tener todo el material técnico. Entonces, bienvenidos a todos. Mi nombre es José Francisco Rosales. Soy ingeniero agrónomo y también tengo una especialidad en nutrición y sanidad animal y en proyectos internacionales. Veo la parte de investigación y desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma, UNAM Managua, en la parte de investigación. Es un placer para mí darles esta actualización técnica para que ustedes manejen todo lo actualizado sobre el uso y la producción de los biohuertos. Okay. Qué importante, al momento de que yo voy a trabajar en un huerto, voy a ver primero la disponibilidad de los recursos que tengo dentro de mi espacio y planificarlo. Si estoy en el área de planificación de huerto, dentro de un proyecto o programa, voy a ver cómo lo puedo integrar de una manera sostenible e integrada. Es importante que nosotros tengamos claro que para poder alcanzar una escalabilidad en los huertos, debemos de tener un proceso de registro de los trabajos que estamos haciendo. Para tener un buen proceso de los trabajos que estamos haciendo, es importante que nosotros tengamos definidos los espacios y conozcamos los ciclos de los cultivos que nosotros vamos a implementar y el manejo agronómico que le vamos a dar a los cultivos, desde la preparación de suelo, desde la elaboración de sustrato. Y algo que es importante que nosotros tenemos que ir viendo y analizando es la utilización de productos orgánicos que nos vengan a dar un plus ingreso a
nuestro huerto. Podemos diversificar, uno, mejorar la dieta alimentaria desde nuestros hogares. Dos, al establecimiento de los huertos también tenemos un ingreso extra por la cantidad de productos que nos va a brindar el huerto. Y tres, tenemos que seguir ciertos patrones o recomendaciones previas. Los huertos que nosotros vamos a establecer, los biohuertos familiares, deben de estar a su alrededor protegidos. Pero también podemos hacer los biohuertos familiares dentro de nuestra finca o unidades de producción que vengan a complementar la alimentación de la familia que nosotros tenemos dentro de dentro de las diferentes fincas o unidades de producción. Entonces, eso es súper importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Otro aspecto fundamental que ustedes deben de manejar, y eso es súper técnico, es de que esos espacios deben de estarse utilizando de tal manera que se aprovechen todos los espacios que están dentro de ahí. Que es fundamental y elemental que ustedes manejen todo eso ahí y optimicen los recursos. Los recursos deben de manejarse de una forma integral sin realizar un gasto significativo de los recursos. Es decir, debemos de proteger los recursos que están integrados, proteger la biodiversidad, de tal manera que nosotros podamos disminuir el impacto que le hemos realizado al medio ambiente. ¿Qué les quiero explicar con esto, estimado asistente? Que nosotros debemos de tener ese enfoque de proteger el ecosistema de una manera integral y obtener los productos sanos que lleguen a nuestro hogar y que estén libres de pesticidas o contaminantes. En muchos de los mercados, tanto europeos, canadienses y estadounidenses, revisan lo que es la trazabilidad. Si nosotros enmarcamos buenos proyectos de trazabilidad y de gestión, entonces nuestros productos van a tener un mejor alcance dentro de los huertos. Ahí les dejaba un ejemplo claro que nosotros debemos de trabajar los huertos de una manera integrada, de tal forma que nosotros podamos explotar todos esos espacios de una manera sostenible y que la gente vea el registro de trabajo de campo que nosotros estamos realizando. En el caso mío, yo realizo bastante investigación, desarrollo desde las parcelas, en la parte de investigación. Entonces, vamos registrando todas las actividades que vamos realizando dentro de la parcela y llevamos un control. La fase 1 es, delimitamos el área y la protegemos. Uno, con un corredor biológico que puede ser establecido de un cultivo. Uno. Dos, también podemos establecer un cultivo pasto para evitar el ingreso de plagas. Tres, realizar un cordón de integración de flores, uno, para atraer polinizadores y dos, para evitar el daño de los mismos. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta al momento que vayamos a enfocarlo. Cuando vamos a trabajar en la parte del suelo, lo primero que vamos a hacer es sacar y delimitar los espacios técnicos que están de aquí. ¿Cuáles son esos espacios técnicos que no nos afectan a nosotros y que los podemos ver? Son evitar el uso de estos recursos de una manera que vayamos a contaminar nuestros alimentos o nuestros biohuertos. Entonces, siguiendo todas estas recomendaciones y estos patrones, nosotros vamos a mejorar la funcionabilidad, el desempeño. Además de esto, la colocación de los productos de manera internacional para que los costos de plusvalía suban dentro de los ingresos que nosotros queremos mejorar y la alimentación que vamos a llevar tanto de manera personal de los lugares que están los huertos y también de una manera que lo podamos ampliar utilizando los mismos recursos que tenemos dentro de la unidad y siguiendo en cuenta los parámetros 2. Debemos también contar con el recurso agua. Si el recurso agua es bien limitado en la zona donde estamos trabajando, también debemos de enfocarnos de tal manera que estos recursos puedan estar disponibles, estar de manera disponible que los podamos capturar en alguna de las formas y nosotros podamos realizar ese tipo de mejora. De mejora dentro de los biohuertos. Entonces, una vez que yo delimité el área, revisé el suelo, trabajé un corredor biológico, ¿qué voy a realizar? El método que voy a realizar. Si voy a realizar el método de hidroponía o de acuaponía.
Entonces, todos esos métodos que yo voy a poder realizar para establecer los cultivos, los voy a tener de tal manera que yo pueda mejorar significativamente un cambio, primero hacia el hogar o hacia el lugar donde estoy enfocando el huerto, y llevando un registro específico sobre las actividades que yo estoy realizando dentro del huerto. Si yo no realizo esas actividades previas dentro del huerto, ¿qué me va a ocasionar de esta manera? Me va a ocasionar que yo voy a realizar cosas sobre uso de los recursos y no los voy a utilizar de tal manera. Entonces, una vez que yo realicé y ya empecé a trabajar, si mi espacio todavía es más pequeño, yo puedo realizar establecimientos de forma vertical, horizontal, y también lo puedo dejar solamente en sustrato, que las raíces me queden suspendidas. ¿Qué debo depender de esto? Que mi material genético que yo voy a establecer sea un material sano, de tal manera que yo lo pueda desarrollar y mejorar todo ese tipo de condiciones. Otra cosa que es importante, ¿en qué vamos a trabajar? En la parte de alimentación, en la parte de nutrición, en la parte ecológica y en la parte de organización. ¿Y qué nos va a prever todos estos elementos que nosotros vamos a tener establecidos? Nos va a prever proteína, vitamina, fibra, carbohidratos y una colocación integral del huerto. El huerto debe estar bien protegido en su corredor biológico, que lo pueda hacer de una manera natural o artificial. Natural, yo les explicaba que podría ser el establecimiento de un tipo de pasto o de cultivo trampa, y artificial a través de la colocación de rocas u otras cosas que yo puedo establecer dentro de la misma manera. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo les recomiendo que siempre realicen un estudio de lo que yo puedo tener dentro de mi unidad de producción. Esto con el fin y el objetivo de evitar el daño de nuestros cultivos. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que es importante y fundamental, es mantener los ciclos de establecimiento de los cultivos que establecer conforme su periodo. O sea, no me puedo basar sobre los cultivos que vayan fuera de su periodo de establecimiento. Entonces, eso es importante que también lo tengamos en cuenta para el momento que nosotros vayamos a realizar ese trabajo. Entonces, debemos, para mejorar ese sistema, realizar ese tipo de actividades. De esa manera, yo voy a mejorar todos los procesos que yo debo de realizar para poder mejorar los procesos de producción. Ahora, ¿cómo la gente se va a dar cuenta de que mi proceso de producción es el adecuado y es el correcto? Cuando vean y analicen, cuando se vea y se analice que el aspecto que se está siguiendo sobre el manejo de los diferentes tipos de cultivos va de una forma ordenada y organizada. Entonces, eso es importante llevarlo a cabo. Cuando nosotros miremos eso, no, en fin, estos son los que ya están Entonces, cuando nosotros miremos eso, nosotros vamos a poder procesar toda esa información de tal manera que vamos a mejorar todos esos procedimientos. ¿Dónde va a estar? Entonces, de esa manera, yo voy a tener ese enfoque integral sobre los aspectos. Nosotros no podemos y debemos proteger el medio ambiente, no dañarlo, no fregarlo, conservarlo, evitar malas prácticas, la utilización de veneno
y químicos que estén relacionados con la destrucción de nuestro medio ambiente y los recursos naturales que le hemos hecho tanto daño. Debemos de integrarnos de tal forma que la gente maneje que todos esos procedimientos que nosotros estamos abordando, están mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes. ¿Dónde va a estar el secreto que nosotros vamos a realizar para mejorar eso? Eso va a estar realizado desde un enfoque integral, multidisciplinario, que ustedes deben de llevar a través del análisis y la investigación de campo de lo que se está realizando. Entonces, nosotros no podemos abordar aspectos que se vayan a realizar quemas, deterioro del medio ambiente y eso nos vaya a afectar y también la mala utilización, porque al momento que nosotros vayamos a presentar nuestro cultivo desde ese enfoque integral, nosotros no vamos a poder vender una imagen de biohuertos orgánicos porque estamos cambiando la matriz de producción. Entonces, desde ese diseño de protección, superficie y los aspectos técnicos, y también ver los procesos metodológicos del clima y otros que nos vienen afectando de gran manera y nos vienen impactando los recursos hídricos. ¿Dónde va a estar esto referido? Básicamente en los procedimientos que nosotros hagamos. Desde una manera más orgánica que nosotros trabajemos, nosotros vamos a mejorar toda la estructura de producción de los sistemas. Pero si nosotros venimos y seguimos destruyendo el medio ambiente, lo que vamos a ocasionar es pérdida, deterioro de los recursos, de nuestros recursos, y no vamos a poder realizar, no vamos a poder realizar desde una metodología integral toda la generación. Entonces, cuando ustedes vean todos esos aspectos metodológicos y procedimentales que hay que realizar, esos son los procesos que debemos de mejorar para la integración de los recursos. ¿Dónde va a estar mejorado eso? ¿Dónde va a estar mejorado eso? Desde los aspectos técnicos y de campo que nosotros realicemos. ¿Cuál es una de las mayores contaminantes y por qué ahora nuestra población y ciudadanía se enferma más? Porque estamos consumiendo productos que vienen con productos contaminantes y que nos vienen a dañar y deteriorar el medio ambiente. Entonces, todos esos aspectos son fundamentales que ustedes lo tomen en cuenta y lo verifiquen para que el momento que vayan a realizar, para el momento que ustedes vayan a realizar sus enfoques de proyección de cultivos, tengan en cuenta que la trazabilidad vegetal es algo que se mira de una manera muy interesante. Para poder alcanzar esa escalabilidad y mejorar todos esos aspectos, yo debo de recabar toda la información técnica de campo para mejorar todos esos procedimientos. Esos procedimientos no van a cambiar mientras yo no realice ese cambio de enfoque que le debo de dar al cultivo. ¿De dónde voy a realizar ese cambio de enfoque? Lo voy a realizar desde mi huerto, desde mi planeación, desde dar la consideración de semilla transgénica. Entonces, cuando toda esa transformación, voy a realizar una mejora en los sistemas. Mientras yo no lo realice, entonces, todo ese cambio de sistema, yo no lo voy a poder ver reflejado. Yo no lo voy a poder ver reflejado. Dentro de los huertos y voy a seguir realizando la optimización. Entonces, desde la selección de semillas y la compra de semillas, mi huerto va a tener esas características, pero si yo vengo y realizo la compra de productos transgénicos o semillas que no son, que están fuera de los parámetros orgánicos, entonces ya está poniendo la contaminación. También cuando estoy utilizando la utilización de productos de petróleo o productos químicos. Entonces, de esa manera, estoy contaminando
mi alimentación, mi comida, que voy a producir dentro de los huertos. Y voy a ir fomentando el deterioro de mi flora, fauna, de mi diversidad que yo poseo en la unidad de producción. Entonces, esos aspectos son súper importantes, manejarlos, tenerlos y realizar desde un enfoque planificado y organizado. Entonces, para poder alcanzar esa escalabilidad y realizar ese reporte, yo voy a ir registrando todos los procedimientos, desde el procedimiento cero hasta el procedimiento que sube. Porque eso es lo que nos afecta. Tenemos que contar con el agua, evitar el agua contaminada, utilizar terrenos planos, los otros espacios, se debe contar con las vías de acceso. Si los puertos los podemos establecer dentro de la vivienda, o dentro de lugares que vayan a acaparar una zona que esté integrada ahí y que no afecte todos los procedimientos que nosotros podamos realizar dentro de la finca. Entonces, esos aspectos técnicos que nosotros abordamos nos van a venir a mejorar la calidad de los sistemas de producción. Si nosotros no mejoramos los sistemas de producción, entonces los sistemas de producción, en el caso de los huertos, van a ser huertos, pero no van a ser huertos orgánicos, porque no están planeados, no tienen una trazabilidad y no hemos registrado lo que debemos de registrar, que es la información básica que lleva todos los aspectos metodológicos y técnicos sobre los procesos de campo. Entonces es una responsabilidad de todos nosotros que nosotros vayamos mejorando todos esos aspectos técnicos y abordajes para mejorar todo ese tema de producción, porque se ha hecho un esfuerzo de hacer los sistemas de producción, pero se han impactado de tal manera que estos están contaminados. Entonces debemos de mejorar todos estos procesos que no se llevan a cabo de la manera más ordenada y acorde. Yo sugiero siempre que tengamos una manera ordenada y organizada de realizar todos los trabajos operativos y que protejamos a nuestros niños, a los que son diabéticos y los que tienen enfermedades terminales, para que todas las familias en los diferentes lugares del mundo puedan tener acceso a alimentos que estén libres de contaminación, y nos puedan dañar la salud de nosotros. Eso es importante, es básico que lo tomemos en cuenta y que mejoremos todos esos procesos. Yo les invito a realizar los huertos de una forma orgánica, organizada y levantando todo el registro que tiene que ver. Otra cosa, el huerto no puede tener acceso. No puede tener un acceso libre. No puede tener acceso libre a animales, acceso a animales, a plantas y a otros, porque esto viene y daña, contamina el ambiente y esto nos perjudica de tal manera que podemos a toda esa gente que es enferma, que padece otras enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un procedimiento técnico de protección de los recursos. Entonces, cuando nosotros tenemos un mal manejo de los alimentos, se hay que tener residuos de una contaminación y realizan una contaminación de los recursos naturales.
de realizar un buen manejo de esos cultivos, de tal manera que nosotros vengamos protegiendo a los niños, niñas y ancianos en su alimentación. Es una responsabilidad básica de todos nosotros para tener, y es una responsabilidad profesional con el recurso, con los recursos naturales y con el ambiente. Cabe destacar que el Estado de los países tenemos que hacer ese esfuerzo integrado para realizar ese trabajo, utilizando materiales como vermicompost, lombricultura, lombrihumus y demás. Entonces, seguimos con la gran responsabilidad de mejorar los sistemas de producción de tal forma que esto nos venga a mejorar las capacidades técnicas científicas de cada uno. Es básico que mejoremos cada uno de esos aspectos para proteger nuestra ciudadanía desde los diferentes lugares que nos corresponde mejorar todos esos procesos. Una vez que nosotros realicemos la producción de cultivos más sanos y orgánicos, nosotros vamos a mejorar la salud de nuestra familia. Entonces, la responsabilidad es de todos nosotros. La responsabilidad es de todos nosotros, de tal manera que realicemos esa protección de toda la ciudadanía. ¿Cómo vamos a hacer esa protección nosotros? Vamos a realizar esa protección realizando y teniendo el cuidado de evitar el ingreso de productos contaminantes a los alimentos y realizar de la cadena de valor el cuidado de los alimentos que tienen gran relevancia e importancia. Porque si yo vengo y utilizo y estilo un proyecto de producción de biohuerto, lo que voy a hacer es facultar a introducir nuestra familia. Entonces, así es el reto.
Okay. Para que ustedes puedan. Para que ustedes puedan proteger la vida. Proteger la vida. Ese es el reto, el reto, la protección de la vida desde ese enfoque integral de la protección de nuestros ancianos. Es un reto que hemos de asumir con responsabilidad y la utilización de todos los recursos para asegurar la utilización de la agricultura, la agricultura, el guión, la utilización del y otros elementos que deben mejorar nuestra proyección. Nosotros les agradecemos a ustedes y les reclamamos la gran responsabilidad de mejorar la alimentación, porque cuántos niños, cuántas mujeres embarazadas terminan con enfermedades cancerígenas y otras demás. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la gran responsabilidad de proteger nuestros recursos. Entonces, ese es el reto que tenemos en la próxima. Ok. Si hubiese preguntas, nos gustaría preguntas o si no, bendiciones. Manos a la obra, a sacar los huertos, a utilizar la trazabilidad y proteger en primer lugar a niños, niñas, mujeres embarazadas, a nuestra población general para que crezcan niños y hombres sanos de bien y hagan prosperar el mundo en diferentes partes del mundo. Inge, buena tarde. Si no hay preguntas, nosotros les queremos agradecer y les invitamos a asumir un gran compromiso de la protección de la alimentación para cuidar a toda la gente vulnerable que depende de nosotros y mejorar tantas enfermedades que son terminales, que yo las he vivido en hospitales, las he visto con los niños, con los viejitos, con los ancianos. Entonces, hagamos ese esfuerzo de mejorar desde ahí. Muchas gracias y los invito a suscribirse a los cursos de mejoramiento para productos orgánicos. Pregunta, mi gente. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, buena tarde. Ok, lo escuchamos. ¿Me escucha? Lo escuchamos. En primer lugar, buena tarde, ingeniero. Buenas tardes. Pues mira que yo estaba pensando ahí algo, ¿verdad? No sé si me pueda apoyar en este momento. El huerto, en sí el huerto, aparte de producir uno su propio alimento, ¿Aló? ¿Escuchamos? Sí, Inge, tengo poca señal acá donde estoy. Le estaba diciendo que el huerto en sí es, aparte de producir, o mejor dicho, de bajar costos en la canasta básica,
se relaciona más a producir alimentos más inocuos, más libres de agroquímicos. Sí, ahí tenemos que enfocarnos porque. Casi no he tenido la oportunidad ahí de platicar, ¿verdad? ¿Algún documento o algún PDF de su Sí, conocimiento que tal vez nos pudiera proporcionar? Disculpe la molestia ahí, en cuanto a la elaboración de un huerto. okay. Entonces, Entonces, la primera estructuración que vamos a hacer es su protección física. Después vamos a trabajar con métodos naturales el suelo. Y luego vamos a hacer el zumo a través de elementos orgánicos para integrarle a nuestro cultivo. De esa manera, nosotros vamos a tener la disminución de la utilización de productos químicos y vamos a proteger toda la familia, ¿verdad? Pero principalmente yo les hago la fuerza de que por los niños, por las mujeres embarazadas y por los ancianos, que ese es el compromiso por tanta gente que tiene enfermedades por eso, porque nosotros no le hemos tomado seriedad a lo que corresponde de la alimentación. No hemos tomado con tanto responsabilidad y con el consciente nuestra responsabilidad. Entonces, estos aspectos son importantes que nosotros los tengamos en cuenta. Y esos son los parámetros que nosotros vamos a utilizar para la mejora del sistema. Gracias, ingeniero. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, de mejorar todos esos aspectos críticos y la responsabilidad más que llevemos el tercer registro, como les decía yo, y una planta fortalecida va a evitar de que llegue más contaminantes a nuestro organismo. ¿Y quiénes están más vulnerables? Mejor, y de primera fila, son los niños y niñas vulnerables. Vulnerables, entonces, sobre todo los primeros que tenemos que enfocar de esa manera. Es el mejor de todos esos aspectos. Ok, gente, agradecido. Bendiciones, los invitamos. ¿Estamos? Buenas noches, bendiciones a todos.
¿Qué queréis? Vamos a hacer más.